Estamos dentro del Palacio Maya, uno de los edificios emblemáticos del departamento de San Marcos, principalmente de aquí de la cabecera departamental de San Marcos. Estamos en una de las áreas que fue seriamente dañadas por el terremoto del pasado 7 de noviembre. Es realmente inhabitable el Palacio Maya. Aquí en estos lugares lo que podemos observar es donde funcionaba la Municipalidad de San Marcos. En el segundo nivel estaba la Radio Nacional TGSM, que en estos momentos se está trasladando hacia otro lugar y poder trasladarle información importante de lo que está sucediendo en estos momentos aquí en el departamento de San Marcos. El Palacio Maya había sido nuestra casa durante todo el tiempo que lleva de existir este emisor aquí en San Marcos. Hoy nos toca también trasladar todo el equipo a una institución educativa aquí cerca, la Escuela Ulises Rojas. Ahí vamos a estar temporalmente también en lo que se utiliza como el teatro al aire libre durante la feria de este municipio. Y bueno, vamos a tratar de sacar al aire la emisora, trabajar también, brindar ese servicio social que siempre se ha hecho como parte de Radio Nacional. Es una tristeza la que podemos sentir nosotros como trabajadores al abandonar estas instalaciones. La verdad, uno mira las paredes rajadas, todo el repeo caído y no deja de doler el corazón, el sentir que lo que nos albergó, lo que fue nuestra casa, hoy está también a punto de caerse. Estamos en este lugar bajo nuestro propio riesgo, indicaron algunas autoridades que están afuera de este edificio municipal. Este es el salón de honor del Palacio Maya, donde por años sirvió para reuniones de gobierno e instituciones no gubernamentales. El daño es incalculable. El Palacio Maya es un ícono. La Radio Nacional ha permanecido por más de 55 años. El Palacio ya tiene más de 70 años de funcionar en este departamento. La realidad es de que es algo triste poder uno abandonar este local cuando, pues, aquí prácticamente, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de estar de casi más de 10 años por acá trabajando, y para mí pues me llena de mucha nostalgia. En el segundo nivel del edificio del Palacio Maya se encuentra una galería fotográfica de compositores marquenses y sanpedranos. Alguna institución del Estado debe de encargarse ponerlos, primero recogerlos y ponerlos en otro lugar. Las noticias.